Hola futboleros, ¿cómo andan? Bueno, seguimos. Ah, me estoy olvidando de decir la fecha, la jornada de esta liga. Es la jornada 12 de la Liga Española. El clásico de Madrid, el derbi de Madrid. Atlético Madrid en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid recibe al Real Madrid, que anda bastante flojo, ¿no? Bueno, el colegiado David Fernández va a ser el árbitro. Asistentes Raúl Cabañero, José Matías y cuarto árbitro Juan Peña. Bueno, el equipo Atlético Madrid, que viene mucho empate, pero el último partido lo ganó, 1-0 le ganó a La Coruña en Coruña por primera, empató a 1 con el Karabag de local, 1-1 empatado con Villarreal en Madrid, 1-1 empatado con el Elche por Copa del Rey y 1-0 le ganaba al Celta de Vigo de visita por Liga. Real Madrid viene a ganarle 3-0 a Las Palmas, viene de caer derrotado, una derrota dura frente al Tottenham Hotspur por 3-1, 2-1 también perdía con el Girona de visita, también otro golpe duro para el Real, que está lejísimo de la punta. 2-0 le ganaba al Fuenlabrada y 3-0 le ganaba al Eibar de local, el equipo blanco, el equipo merengue, así que complicado. Le mando un saludo a la mamá de Benjamín, que ahora no me estoy acordando el nombre de la mamá de Benjamín, que sí, que es hincha de CR7, no me estoy acordando el nombre, qué cosa, me olvidé el nombre de la mamá, pero bueno, bueno, antes de pasar al resto, queremos avisarle de lo del grupo de Facebook y el grupo de WhatsApp, que para acceder al grupo, Adriana Olivos se llama la mamá de, ahora me acuerdo, Adriana Olivos se llama la mamá de Benjamín, fanática de CR7, le mando un gran abrazo. Bueno, por eso antes de pasar a la tabla, que es lo que me decía, se me fue de la cabeza pensando en la mamá de Benjamín, de Adriana, se me fue de la cabeza el hecho de decir, bueno, abajo en descripción tienen el link para el ABF, la AF, Benjamín ya es aportante, está en el grupo, Benja, le digo yo, está preocupado por Perú esta noche, ¿no? Pero para mí Perú sin problema pasa al Mundial. Bueno, abajo en descripción tenés el aporte futbolero. Entonces con eso no solo ayudas al canal a mantenerse, a sustentarse, sino que también tenés la posibilidad de sumarte al grupo ese de WhatsApp que se llama Futboleros Reales. Así que si haces el aporte, $1, $2, lo que sea, $3, lo que quieras, tenés la posibilidad de entrar a ese grupo donde hay mucho ida y vuelta, todos opinamos sobre partidos, desechamos algunos parlay, decimos vamos por este, vamos por otro, y es una especie de democracia, digamos, de participativa, para, así que para los que apuestan viene bien ese grupo, gente seria. Bueno, entonces el Atlético Madrid está cuarto en tabla, jugó 11, ganó 6, empató 5, está invicto, 16 goles a favor, 6 en contra, más 10, 23 unidades. En casa, noveno, jugó 4, ganó 2, empató 2, no perdió, 5 goles a favor, 2 en contra, más 3, 8 unidades. Real está tercero, lejísimo, 8 del Barça, ya complicadísimo el hecho de pelear el campeonato, pero bueno, siempre es el Real, ¿no? Jugó 11, ganó 7, empató 2, perdió 2, 22 goles a favor, 9 en contra, más 13, 23 unidades. Bueno, colchonero, Jan Oblak en portería, Juan Fran, Stefan Savic, Godín y Luis Felipe Luis, Níguez, Partey, Gabi y Coque, Antoine Griezmann y el argentino Ángel Correa, Casilla y Kiko en portería de Real Madrid, Marcelo, Varane, Ramos y Carvajal, Luka Modric, Casemiro, Kroos y Francisco, Isco, mejor dicho, Benzema y CR7. Correa, goleador del Atlético de Madrid con 4, Isco 4 goles, Asensio 4 goles, no figura CR7, No hay jugadores lesionados Atlético de Madrid. Bale y Zidane, Lucas Zidane, ¿no? Están lesionados para Real, en duda Kovacic y Keylor Navas. Yo veo triunfo del Madrid, 1-0, 2-1, vamos a ir por un 2-1, CR7 el que más posibilidades tiene de marcar. Cualquier duda o cualquier cosa que le falte, por el grupo de WhatsApp, por Futboleros Reales, me contactan por el grupo de WhatsApp. Nada más, gran abrazo de gol para todos.